Thank you.
Nosotros estamos aquí, todos estos ministerios reunidos por una causa, ¿verdad? Y es para declarar en el nombre del Señor que John está sano. Y este joven precioso que ustedes ven aquí es mi hermano de sangre. Y ha sido sanado más de una vez de cáncer. El Señor lo hizo. ¡Gloria a Dios! No lo hizo los médicos, no lo hizo la quimioterapia, lo hizo el Señor. Así que de parte del Señor me atrevo a decirte, John, refúgiate debajo del ala del Señor y tú verás cómo tú vas a ser sano. Porque por su llaga nosotros fuimos curados, nosotros fuimos sanados. Ponte en el puño de Dios y tú verás cómo vas a ser sano. Porque para todo y propósito, tú has sido escogido, un escogido de Dios. Como así fue mi hermano, así mismo eres tuyo. Y yo te declaro sano en el nombre del Señor. Y esta próxima alabanza se titula Enséñame. Hey, oh, my God,
proclaman por ahí, es solamente un reino que dio su vida por nosotros. Yeah.
que la lluvia tipifica bendición, así que las bendiciones aquí van a estar por pagones esta noche. No sé qué va a hacer el sonidista, esto continúa, mi gente, aquí no nos vamos a amedrentar por nada, ¿ok? Así que yo le voy a pedir, estuve mencionando hace unos minutos sobre One Praise, y One Praise es una revista que de verdad la estuve analizando y está bien chévere. Así que yo me enteré que esto existía en el día de ayer, así que como yo sé que tiene que haber más gente que estaba, como estaba yo ayer, yo le voy a pedir a uno de los muchachos de One Praise Magazine que pase por aquí y nos explique qué es este concepto de One Praise. Ok, aquí tenemos, ¿cómo te llamas? Adi Núñez. Adi, ¿tú nos podrías explicar, tanto a mí como a los aquí presentes, qué es este concepto de One Praise Magazine? Y como no, muy buenas noches, gente. ¿Cómo están? Hey. Qué bueno, gustando mucho, a pesar de la lluvia, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Adi Núñez y soy parte del promotion team de la revista One Praise, que es original de Westerfield, Connecticut. Y esta revista, pues, está muy interesada en todo lo que es la música rock que exalta el nombre del Señor. A pesar de que estamos solamente un año en el mercado, hemos tocado bandas como Decipher Down, Disciple, Pillar, bandas muy conocidas en la música rock cristiana. Y como la fundadora, la señora Liz Slater, es de Puerto Rico, pues ella ha decidido crear un enlace entre la música de Puerto Rico y la música de Estados Unidos. Y por eso hoy estamos aquí, para que todos ustedes, pues, conozcan de nuestra revista. Gracias. Muchas gracias, fuerte el aplauso para la gente de World Praise Magazine de Puerto Rico, ok, así que se buena. Oye, por aquí también tengo algo del Latin Gospel, una música que se interesa mucho por la música cristiana, pero ya está más, generaliza más en varios ritmos. Les recuerdo que entre los auspiciadores se encuentra el vocero de Puerto Rico, Ticket Pop, Puerto Rico Hardcore, World Praise, Alpha Rock en el 105.7 de tu banda FM, revista Latin Gospel, Tony de Ancient Metal, Chaos Master Production. Brudos Restaurant, ok, así que si tú quieres comer bien, acumular punto con la doña, mira, te vas allá a la avenida Cruz, me la llega a Torrey, Brudos Restaurant, si vas subiendo hacia la zona bancaria, te va a quedar a mano derecha, si quieres parking, mi gente, así que el sitio es bien cómodo. Roca Sagrada, la casa de rock con Alpha Wharton a través de Vida 90.5 FM, todos los sábados de 10 a 12 de la noche. Metal Mansion, el restaurante gigante de dormido, Universal Insurance, cuando de seguro se trata, Universal es la solución. El municipio de Guaynabo y el Instituto Internacional contra Incendios. Fíjate, dentro de 9 minutos estará con nosotros, privilegiado esta noche, para nosotros, claro está, el que esté con nosotros, los muchachos de la red, así que dentro de 9 minutos estaremos disfrutando de su música. Vamos a tener que hacer como hizo José en la batalla, ¿verdad? Cuando envió la luna a Gabaón y al sol allá a Jerusalén. Así que, Señor, en tu nombre, enviamos la lluvia al mar y queremos que escape hasta que esto se acabe, Señor, y cada uno esté en su casa. Eso es, que siga la bendición, que la lluvia tipifica bendición, mi gente. 9 minutos, la música de Tela Red.